Hola, yo soy Oriana. Hola, mi nombre es Laura y los invito a que vean el video resumen de la primera etapa de la Vuelta a Antioquia en Apuro Pedal. Rudy Project. Elevate your performance. Ha iniciado la vuelta al departamento de Antioquia con una etapa entre Porce, Yolombó, Porce y Amalfi, 140 kilómetros de distancia. Vemos rápidamente, se hizo una fuga con tres ciclistas: Simón Pelor del Team Illuminate, Jaime Castañal, Orgullo Paisa y Sergio Higuita de Manzana Postobón. Fueron los primeros en sacar diferencias sobre el grupo principal. Hay que destacar que durante toda la mañana la temperatura fue bastante alta de esta carrera, que es previa a la vuelta a Colombia. Sin embargo, Sergio Higuita no quería más compañía y atacó, se fue en solitario y fue un gran protagonista durante la etapa, porque estuvo por más de 70, 80 kilómetros por delante del lote principal, que en ese momento conducían los hombres del Team Medellín, que pues está en esta carrera con el retorno del español Oscar Sevilla. Sin embargo, Sergio Higuita siguió adelante, llegó a tener más de 5 minutos. Del grupo principal saltaron estos tres hombres: Alejandro Osorio de GW, también estaba Nicolás Castro de PM, quienes querían ir por Sergio Higuita, pero el grupo no se los permitió y les dio cacería. Vemos ahí el momento del descenso. Aquí vamos rumbo hacia Porce, ya el retorno. Allí pues se regresaba para Amalfi, donde se dio la captura a todos los pedalistas, y los últimos 20 kilómetros serán en ascenso hacia Amalfi. Allí atacó Robinson Chalapú, del ciclista del Team Medellín, que es siempre protagonista en estas carreras. Se fue en solitario y atrás quedó muy seleccionado el grupo. Vemos ahí a Oscar Rivera de Boyacá, José Serpa de GW, Juan Pablo Suárez de PM, Fabio Duarte Aldemar Reyes de Manzana Postobón, también estaba Edwin Carvajal, Oscar Sevilla del Team Medellín, Walter Pedraza de GW, Wilson Cardona. Muy seleccionado ese grupo que perseguía a este hombre, a Robinson Chalaput, que consiguió llegar primero al premio de montaña y mantener esa diferencia para entrar al municipio de Amalfi, donde levantó los brazos en señal de victoria. Así que el grupo arribó a 14 segundos, encabezado por Oscar Sevilla, con tercer lugar para Juan Pablo Suárez de EPM. Ha llegado entonces la Vuelta a Antioquia al municipio de Amalfi. Nos vamos para el podio. Aquí está Robinson Chalapú recibiendo la camisa de Indeportes Antioquia como el ganador de la etapa, de manos de Javier Ríos, presidente de la Liga de Ciclismo. Y luego la camisa de la Gobernación de Antioquia, que lo distingue como el líder de la Vuelta a Antioquia. Robinson Chalapú. Hola, soy Robinson Chalapú, el ganador de la primera etapa de la Vuelta a Antioquia. Un recorrido bastante duro, con montaña, bastante calor, pero pudimos ganar. El equipo se comportó muy bien y un saludo a nombre del Team Medellín. Hola, los saludo a José Julián Velázquez del equipo Team Medellín, apoyado por la Alcaldía de Medellín. Hoy hicimos la primera etapa de la Clásica Antioquia y la verdad quedamos muy satisfechos y muy felices con el resultado obtenido, donde logramos la victoria con Robinson Chalapú y el segundo lugar por medio de Oscar Sevilla. También logramos el título de la montaña y ahora seguir dándole estos 3 días restantes que faltan de vuelta.